Hola amigos de Reporte Índigo y regresamos con esta sección de entrevistas y vaya la que traemos hoy porque traemos a un gran basquetbolista, fue un gran basquetbolista universitario, un gran deportista universitario y ahorita está convirtiendo en una promesa a seguir del baloncesto nacional. Él es Luis Andriassi. ¿Cómo estás, Luis? Hola Manu, muy bien, ¿y tú? No, pues muy bien, aquí ya ves, empezamos con nervios. Sí, ya vi. No, ahí quedará para los bloopers. Sí, no, pero pues muchas gracias a ti y a Deporte Índigo pues por la invitación, ¿no? Para platicar un rato. Ok, oye, Luis, pues queremos, como te lo había dicho, queremos conocerte un poquito y antes de iniciar completamente de lleno con la entrevista, quisiéramos conocer quién es Luis Andriassi, qué estudió, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer, qué le gusta comer. Platícanos un poquito para que las personas, nuestros seguidores, te vayan conociendo un poquito más a fondo. Claro, pues yo soy de Texcoco, Estado de México. Ajá. Tengo 24 años. No sé, estudié en el Tec de Monterrey, Campus Hidalgo. Ok. Estudié la carrera de Ingeniería Industrial y en Sistemas. Pero pues ahora sí que lo que ejerce es mi pasión, ¿no? Que es el básquetbol. No sé qué más te puedo contar de mí para hacerlo no tan largo, no tan extenso. Pues soy una persona muy sencilla, muy amigable. Estás de eso muy tranquilo. No sé, algo que yo creo que sí me caracterizo, me enorgullece mucho decir es que pues alguien muy dedicado, ¿no? Que le gusta mucho trabajar y no sé, siempre que hay algo que hacer o una tarea o lo que tú quieras que desempeñar, pues es algo que me gusta, ¿no? Mucho decir de que soy muy entregado siempre a las cosas. Y no sé, alguien que te digo, muy tranquilo en su forma de ser, no me gusta ser como que tan, no sé, si te podía decir ahorita en el medio del básquetbol como, no sé, de que le llame la fama o algo así, ¿no? O sea, yo lo hago porque me encanta el básquet y pues ya. Ok, oye Luis, precisamente, ¿cómo inició tu gusto por este deporte? Conocemos que pues ahí no solamente eres tú, también son tus hermanos, pero sí, tú eres el mayor. ¿Cómo fue que tú tomaste la iniciativa? ¿Tu padre fue de familia? Cuéntanos un poquito. Sí, pues es de familia, todo viene de mi papá. Él, él es el que era pues un fanático, ¿no? Del básquetbol. Y desde chiquitos, ahora sí que yo casi nací con el balón en la mano, ¿no? Okay. Entonces, de ahí, o sea, él siempre me llevó a las canchas a entrenar. Él siempre fue entrenador. Y desde chiquito era de que vámonos a entrenar y acompáñame a los juegos con los equipos que tengo. Y vamos para acá y vamos para allá. Y ahora te pongo estos videos y cosas así. Y desde ahí yo fui agarrando el gusto. Y ya de ahí, pues, como lo comienzo ahorita de mis hermanos, pues también, o sea, de que ellos me vieron y también fue como de, ay, pues vamos a seguir a Luis a ver qué es esto del básquet. Y ya de ahí, pues, nunca lo hemos podido dejar. Oye, precisamente estás diciendo algo muy importante que es lo de tu padre. Él fue quien te llevó por este camino, que te dijo, vamos a seguir, vamos a entrenar. Por ahí escuché que hasta entrenabas los domingos, ¿es cierto? Sí, no. Él, aquí en Texcoco, él, te digo, muchos años estuvo entrenando en la preparatoria de aquí, de Texcoco, la pública, y en un IMSS, en la asegurada, aquí se le conoce mucho, ¿no? Y tenía una liga de básquetbol en los domingos, entonces, pues todo Texcoco estaba ahí metido. Y sí, se le conocía al coach Andriassi como el intenso, o sea, el, ¿cómo te lo digo? El aficionado por el básquetbol, él era un apasionado. Entonces, llegó un momento ya que cuando empezamos a crecer más, en el que sí, ya donde había competencias, era de lunes a domingo. Y si no querías, era agarrarte a golpes. Y me acuerdo que él traía así como una banda, como una cinta de las que cuelgan en las redes, de esas de fútbol. Sí. Y órale, si no quieres entrenar, a latigazos casi, casi. Sí, son ahí anécdotas chistosas. Pero sí llegó un momento en el que pues se nos hizo costumbre, ¿no? En el hecho de que tanto un poquito por el miedo de que, ay, pues si le digo que no voy a entrenar, pues me va a agarrar a golpes. Y pues la verdad quiero seguir, ¿no? Porque la verdad, de tanto básquet, de tanta práctica, pues se nos empezó a dar muy bien, ¿no? O sea, empezamos a desarrollarnos muy bien. Entonces, pues nos gustaba ir a jugar y, no sé, desde chiquitos que te reconocieran. Y, ay, pues ahí vienen los Andreas y están chiquitos y ya ven cómo juegan. Entonces, pues sí, desde ahí, eso es de los entrenamientos que de los domingos, sí, sí es verdad eso.
Okay. Oye, pero aquí pues ya pasó algo que creo que todos los aficionados de básquet sabemos, perdiste a tu padre. ¿Cómo fue ahora sí que pues estar sin él después de que él te estuvo corrigiendo, te estuvo diciendo, ahora sí que fue tu mentor, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo fue ahora sí ya estar sin él de una manera, tal vez ahorita que estás ya en lo profesional? Pues es difícil. Al principio, pues imagínate, o sea, hacer lo que más te gusta y que la persona que te haya inculcado, te haya encaminado ese camino, pues te falte, sí, es complicado, ¿no? O sea, ese año, por ejemplo, yo y Josué lo vivimos juntos en Hidalgo, en el TEC. Y pues sí era muy difícil, ¿no? Porque pues imagínate todos los días entrenar y pues te recuerda algo a él. Y más que yo estaba con mi hermano, o sea, compartiendo la cancha, sí era como, no sé, algunas veces saliendo del entrenamiento era como que, pues, güey, lo extraño mucho, ¿no? Y pues, ¿qué hubiera pasado? Y shalala, y shalala. Pero en cierta forma igual como que te motiva, ¿no? O sea, hubo un tiempo obvio de duelo, de estar tristes, de estar agüitados, ¿no? Porque pues todo el tiempo te recordaba, ¿no? Pero luego igual le empezó como que a cambiar ese pensamiento de que, güey, pues qué chido, ¿no? O sea, que nos está viendo y nos está yendo súper bien. O, por ejemplo, ese año justo ganamos el campeonato de la AVE y pues igual fue como de, pues fue por ti y todo eso. O sea, como que es muy padre, ¿no? Y lo tomas como de motivación porque pues te recuerda, ¿no? De que pues todos los días que estábamos entrando con él aquí en Texcoco y así, o sea, como que igual te motiva y te, como que lo lleva ya aquí. Y es tu fuerza interior. Cuando algo no te está saliendo bien, yo lo tomo así. Cuando alguien no te está saliendo bien, cuando un partido está difícil, como que siempre es como de, a ver, viejo, a ver, ayúdame, a ver, ¿qué hago, no? Y concéntrame. Y como que me trato de desconectar y al mismo tiempo eso hace que me concentre y me motive. Oye, hablando precisamente en tu carrera profesional, vaya brinco que has dado, ¿no? Porque has estado en Cibacopa Sí. y ya entraste a la LNBP, pero este proceso, ese brinco que diste de tu carrera universitaria a al profesional, tengo entendido que no fue ni de una semana. O No. sea, tú estabas jugando, si no me equivoco, un lunes y ya el viernes estabas debutando, ¿no? En El mantarrayas. mantarrayas de la paz. Pues Entonces, sí fue ¿cómo muy fue todo difícil. eso? Pues mira, yo creo que en cierta forma, yo creo que me ayudó que fuera así, porque como que fue de golpe, ¿no? Así de que yo no lo esperaba y órale, ya, entras y demuestra. Y no lo visualicé, ¿no? Y hasta cuando yo estaba, fue en Jalisco, cuando estaba en el tercer cuarto y yo ya estaba jugando y metiendo canastas, fue de, pues, güey, ¿dónde estoy? No, o sea, pues estoy ya debutando, o sea, y este es mi primer partido como profesional, ¿no? O sea, todo lo que entrené y todas las veces que me esforcé, pues ya está, o sea, el sueño que siempre tuve aquí está. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que me ayudó mucho en el sentido de que fuera así porque yo me preparé muchísimo para esos ocho grandes. Para mis últimos ocho grandes allí en Hidalgo. Yo iba con la UP Guadalajara. Entonces yo me acuerdo que desde hace como 2 años, 2 años, ¿eh? 2 meses antes, yo estaba trabajando y trabajando y trabajando. Un amigo mío, Farid, a ver si ve la entrevista, igual le agradezco mucho, se me juntó y órale, y todos los días de la noche allí en la UP, en la UP, en la UP. Me acuerdo que nosotros, los conserjes nos corrían ya de la UP, de que ya, ya son las 10, vámonos, chavos. Entonces, yo me sentía muy bien físicamente y muy bien hablando de básquetbol. Entonces, nos eliminan en cuartos de final de los ocho grandes, que fue un lunes. Y yo, que será el jueves, viajo para Guadalajara. Entonces, solo fueron como unos 3 días, cuatro de descanso. Entonces, viajo el jueves a Guadalajara y el viernes ya estoy jugando. Entonces, yo traía muy buena condición, como que muy buen feeling en el básquetbol. Entonces, pues me sentí muy bien, o sea, entré y te digo, ni lo pensé, y pues sí, es como un juego normal, pa, 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 y pues gracias a Dios me fue muy bien en mis primeros juegos como profesional allá en el CODE, en Jalisco. Sí, porque aparte de todo, llegaste a la final. Sí, ahí con Mantarrayas llegamos a la final de la liga. Okay. Oye, hablando de esto, escuché que a los 12 años, tu máximo, o pensabas que el máximo era unas Olimpiadas, ¿no? No pensabas a lo mejor más allá Sí. del profesional. Ahora que estás viviendo todo este sueño de profesional, ¿cuál es tu máximo? ¿A dónde quieres alcanzar? Porque, pues, ese niño de 12 años ven lo que se está transformando en un monstruo del Sí. básquetbol.
Entonces, ¿a dónde vas? Pues tengo muchas metas, pero ahorita las más, ¿qué te digo? Como próximas que ya tengo, es primero consolidarme bien en la liga. O sea, yo ya lo comprobé y yo sé que puedo, ¿no? O sea, tuve juegos muy buenos y nada más siento que es la oportunidad y que yo no la desaproveche, ¿no? Y otra sería ya llegar a la selección, ¿no? O sea, me ilusiona mucho y me da mucho gusto que estén mis hermanos, ¿no? Que lo hayan logrado. Y digo, como, si estos dos ya pudieron, ¿por qué yo no, no? O sea, me gusta mucho pensar esto ahorita que estamos aquí todos juntos y entrenamos. Y es de que, pues a veces yo no sé, ciertas, no sé, competencias de tiro, las gano. Y es de que, pues yo igual puedo, ¿no? O sea, es nada más ese, como, no sé, el último paso que me falta dar, que sigo como que trabajando, ¿no? Para poder llegar. Entonces, yo creo que mis máximos ahorita serían esos dos. Y otra cosa que igual ahorita he aprendido como mucho visualizarme para poder llegar, igual irme al extranjero. O sea, como que voy por pasos, ¿no? Consolidarme, selección mexicana y luego vámonos a otro país. Sí. Sí, precisamente estás teniendo el fogueo muy bien en tu carrera, ¿no? Porque si Bacopa ha surtido jugadores a NBA, también lo ha hecho la LNVP, pero están volteando muy constantemente los equipos extranjeros aquí a México por el Sí. tipo de jugador que tiene. Te estás fogueando muy bien, ¿eh? Sí, pues yo creo que eso se lo debo mucho igual en cierta parte a Pepe en primera, porque él fue el que ha confiado en mí, y también a este Anuar, a Anuar Ganem de mi agencia, ¿no? Con la que estoy de One World, porque él fue el primero, él fue el que me abrió las puertas, ¿no? El que me dijo, Luis, nos interesa tu trabajo, firma con nosotros y empieza, bueno, debuta como nosotros como profesional. Y él es el que se ha dedicado a buscarme, ¿no? Por ejemplo, me ayudó a entrar a la selección esta que se hizo de Fuerza Regia para lo de la Champions League. Sí, Entonces, claro. sí, ese fue un juego impresionante, o sea, porque jugamos contra muchos equipos muy buenos y jugadores que, como dices, o sea, de talla de jugar en Europa y NBA. Y esos juegos sí han sido muy buenos para mí, la verdad. Oye, Luis, ya entrando a la recta final de esta entrevista, ¿qué pasó con Leñadores? ¿Cómo fue tu salida? Nos sorprendió bastante porque Leñadores tiene muy buen equipo. Sí. Cada temporada es uno de los equipos más aguerridos de esa zona. Pero nos sorprendió tu salida. ¿Qué fue lo que pasó para tomar esa decisión de dejar Durango e irte a Abejas de León? Claro, pues mira, yo la verdad estoy súper agradecido con Pepe. Aparte, ahora sí que fuera del básquetbol, fuera de la cancha. Yo con él y con el staff técnico hice muy buena amistad, o sea, me llevo muy bien con ellos y lo hablamos, ¿no? O sea, ya fue muy sorpresivo, igual para mí, porque yo ya estaba decidido en regresar, ¿no? De hecho, ya estábamos trabajando, ¿no? Yo estaba trabajando con el coach Marcel y con el coach Sebas, los asistentes, para regresar, ¿no? De que, pues a ver, vamos a implementar esto, shalala, shalala, vamos a trabajar esto. Pero surgió la opción, ¿no? O sea, lo que platicábamos es que, pues es una liga corta, van a ser 3 meses de competencia, o sea, nada. Entonces, obvio, los jugadores no sé, los equipos, los coaches van a buscar jugadores de experiencia, ¿no? Para jugar. Y fue algo que me dijo Pepe, o sea, me fue muy honesto y me dijo, oye Luis, me encanta tu trabajo, me encanta cómo estás trabajando, cómo te has desempeñado, tú aquí tienes un lugar conmigo, pero te voy a ser honesto, esta temporada pues la van a tener muchos minutos los jugadores veteranos, ¿no? Y como puedes ver el roster, pues hay mucho veterano, está Girón, está Leroy, ya llegaron dos argentinos, igual ya son como que jugadores experimentados de allá. Entonces me dijo, mira, te propongo esta opción, hay una oferta de León por ti, lo que tú decidas, ¿quieres irte o quieres quedarte aquí? Entonces ya yo fue que pues empecé a pensarlo, ¿no? O sea, porque yo la verdad estaba muy emocionado de regresar con ellos, pero igual fue el tema de, a ver, ¿quieres irte a Durango y sí tener minutos, pero no desarrollarte como tú quieres? ¿O por qué no probamos en León y te ganas un lugar y eres un jugador de más minutos y como que te digo, o sea, yo lo que busco es consolidarme? Entonces, pues sí, igual tuve con pláticas con León, con el coach, igual es un coach argentino, el coach Marcelo,
y él me propuso eso. O sea, Luis, tú aquí vienes, yo estoy buscando bases, he visto tu trabajo, te recomendó Pepe conmigo, y pues aquí tú te puedes ganar un lugar y tener muchos minutos si es que tú lo demuestras, ¿no? Y entonces ya fue que yo opté, ¿no? O sea, estuve como unas 2 semanas pensándolo, ¿no? Y pues sí dije, pues yo creo que es lo mejor para mí, me decidí y ahorita estoy 100% decidido a ahora sí que llegar a León y romperla, o sea, demostrar de lo que estoy hecho. Y yo siento que siempre los retos y los cambios, salir de esa zona de confort que tienes, pues te obliga más que nada a crecer. Y es lo que yo necesito ahorita, ¿no? Crecer, o sea, desarrollarme. Entonces yo creo que me va a hacer muy bien. Perfecto. Pues Luis, te agradezco tu tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Y pues nada más queda que despedir a todos nuestros seguidores por medio de Facebook y YouTube que van a estar siguiendo esta entrevista. ¿Quieres invitar a tus seguidores a que vean la entrevista aquí en Reporte Índigo? Sí, claro, toda la gente que nos está viendo, que me sigue, que siempre se los agradezco que me estén apoyando, síganos aquí, yo creo que van a poner, bueno, mis redes sociales, yo uso mucho Instagram, que es Luis Andreassi, y también pues por Deporte Índigo, ¿no? En Facebook y también como lo dijiste en tu canal de YouTube, para que nos puedan seguir y ver un poco de la entrevista que tuvimos. Perfecto. Luis, te agradezco y muchos éxitos, ¿eh? Muchísimas gracias, amigo, nos estamos viendo pronto. Vale, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.